¡Hola, parceros y cofles! ¿Cómo estamos? ¿Bien o no? Espero que ustedes estén perfectamente melos. ¡Hey, parceros! Una pregunta. ¿Ustedes qué equipamiento llevan a una guerra nerf? O sea, ¿qué se ponen? ¿Qué lanzadores llevan a un combate? Déjenmelo saber acá abajo en la caja de comentarios. Y si usted no se ha visto mi primer equipamiento nerf, por acá le voy a dejar el link para que vaya y se vea el video para que vea qué chimba de equipamiento es el que llevo. Hey, parceros, y como ya vieron en el título, hoy les voy a mostrar qué outfit me pongo yo para una guerra nerf. Parceros, no se pierdan ni un minuto de este video porque al final les voy a dar una info que a más de uno le puede servir o a más de uno le va a gustar. O sea que, ¡let's go! Hola, parceros, y empecemos con este outfit para llevar a las guerras nerf. Hey, parceros, ya ustedes verán qué se ponen, si es una camisa manga larga o una camisa manga cortica, como ustedes lo deseen, como se sientan más cómodos para jugar. Hey, parceros, primero que todo, me voy a colocar una riñonera, que es esta. Mira, pues ya, se pela. Espero que en cámara se esté bien. Listo, sí pillan. Acá está. Hey, en esta riñonera voy a echar un cartucho de 6, que es este. Tenerlo ahí de reserva. También voy a echar el lanzador frío, que va a ser el lanzador sorpresa, o un lanzador terciario, como lo llevarían ustedes. También voy a llevar, muchachos, en la parte de acá atrás. No sé si se verá por acá atrás. Ahí se van a echar lo que son los dardos. Hey, vamos a llevar otros dos proveedores de 18 en nuestro parte de acá atrás. Ahí quedaron melos, ¿sí o no? Ojalá se haya visto. Hey, parceros, lo otro que nos vamos a poner van a ser unos guantecitos por si nos caemos, por si sudamos mucho. Eso nos ayude a retener el sudor. Son estos. Yo utilizo estos que son así sencillitos y el resto de dos acá me los puse al revés. ¿Sí o no? Para que me le dé más movilidad a los dedos, para que los dos estén más fresquitos. Eso depende del clima donde usted esté, ¿sí o no? Y pillan pues guantecitos, riñonera, mel. Parceros, otra cosa que nos vamos a poner, que muchos de ustedes tienen, yo la última vez lo hice casero, pero esta vez compré un chalequito que la verdad me gustó. Y se los presento a los que sacan, muchachos. Un chalequito, el cual usted puede parchar acá, puede parchar acá, ¿cierto? Y ahí le quedó con su nerf, con su loquito de ahí, no hay por si la quiere pegar, ¿cierto? A los PDK Fields. Hey, muchachos, aquí voy a llevar lo que es un proveedor de 10. ¿Sí o no? Va también a llevar acá un cuchillo y el lanzador secundario. Lanzador secundario, la bol que va para este bolsillo que se ve acá. El cuchillo, por si el lobo está o no lo caga, va para acá. ¿Cierto? Ahí quedó. Lo otro que es indispensable, muchachos, son los dardos. Ya ustedes verán en qué lo echan. Yo los voy a echar acá. Melo, melo, melo. Bueno, parceros, lo otro que nos vamos a poner o que nos vamos a colocar como outfit es unas lentes para cubrir nuestros ojos y una careta para cubrir nuestra cara o nuestra boca. ¿Sí la pillan? Mela, ¿sí o no? Unos lentes, estos son los lentes originales de Nerf. No sé si llega ahí en cámara. Vamos a ponérnoslos. ¿Sí o no? Y por último, muchachos, por último no, lo que sigue es que como yo grabo contenido, y ustedes saben, ¿cierto? Obviamente me voy a poner mi casco por si algún golpe o esto que lo otro. Y obviamente en ese casco voy a llevar mi cámara GoPro, como la ven acá. No se me van a ver los ojos casi, pero la idea es que sepan cómo es, ¿cierto? Ah, pero no aquí, esto lo pongo acá para que se me vea un poquito aquí. ¿Cierto? Entonces ya tenemos casco, gafas, careta, para con una cámara para que graben, unos guantecitos, chaleco con todos sus implementos de combate, una riñonera para que lleve más accesorios y por último les voy a enseñar el lanzador que voy a llevar a las guerras nerf, que va a ser la Moto Bliss con dos láser
por si el logo está, como lo pueden ver, muchachos, como lo ven, una belleza, ¿no? Vamos a meter por acá. Y ya, parceros, este sería como el outfit para llevar a una guerra nerf. Parceros, si les gustó este outfit, dejen ese pedazo de like, suscríbanse, comenten y compartan. Y si ustedes quieren salir, así como yo, en los posts de mi canal con su outfit, manden su foto a mis redes sociales como un mensaje de texto. Y sencillito, ahí van a estar saliendo todos ustedes con su pinta. Hey, parceros, como les dije, like, suscríbanse, comenten y compartan. Parceros, nos vemos en el próximo video. No se vayan a ir, que ya vienen los saludos. Y nos veremos en la próxima. Que estén muy bien. Paz. Uy, parceros, muchas gracias porque hacen hasta el final del video como siempre. Hey, parceros, ¿cuántos de ustedes tienen estos accesorios caseros que acabaron de ver? Dejen el comentario ahí abajo. Hey, parcero, un saludito muy especial a todos los parceros guafles que dejaron su comentario en el último video, que fueron nomás 4, pero de todas maneras para mí eso es mucho apoyo. Hey, un saludo muy especial desde acá, desde Peñol, Colombia, y un fuerte abrazo para Hunter, el modificador nerd, la buena pal parcero, para Aníbal Solís, para Ingrid Morales, también para Gabriela Maya, y por último tenemos a Jesús May. Hey, gracias a ustedes 4 por comentar y apoyar el video pasado. Hey, y espero que en este videito también dejen ese like para que lo apoyen. Parceros, Dios los bendiga, los quiero mucho. Paz.